Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. La Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, como bien saben todos ustedes, afirman ser la única religión verdadera entre todas las religiones falsas de la cristiandad. Y se hace llamar como la religión verdadera porque ellos enseñan la verdad. En la atalaya que ven ustedes en pantalla de fecha 1 de diciembre de 1991, en la página 7, la Sociedad Watchtower dijo cómo escoger la religión correcta y nos dio una clave muy sencilla para saber cuál es la religión correcta para escogerla. Y lo hemos resaltado con amarillo y dice como sigue: ¿qué guía podemos tener para seleccionar la religión correcta? La Enciclopedia Universalis tiene razón cuando recalca la importancia de la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Así de simple. La Watchtower te dice que si una religión de la cual estás interesado o perteneces enseña mentiras en sus doctrinas que no tienen amparo bíblico, entonces esa religión es falsa. Es decir, que no puede ser la verdadera. Así de simple. La Watchtower te está diciendo que la religión que enseña falsedades o mentiras jamás podrá ser la religión verdadera. Veamos pues si la Watchtower es la religión verdadera, que enseña la verdad, que no enseña mentiras, que según la Watchtower es la única religión verdadera. Veamos pues que nos dice la siguiente. Veamos pues a continuación si realmente la Watchtower es la única religión verdadera. En la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de Stud, en la página 8, párrafo 19, bajo el encabezado ¿cuándo serán estas cosas?, la Sociedad Watchtower dijo algo muy interesante que se lee como sigue. Está resaltado con amarillo y dice así: primero vimos que la gran tribulación no comenzó en 1914, sino que empezará cuando las Naciones Unidas ataquen a Babilonia la Grande. Después analizamos por qué el juicio de Jesús de las ovejas y las cabras tampoco comenzó en 1914, sino que tendrá lugar durante la gran tribulación. Y finalmente, aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y creto sobre todos sus bienes en 1919, sino que lo hará durante la gran tribulación. Lo que nos está diciendo la Watchtower pues es que lo que se creía antes, que la gran tribulación había comenzado en 1914, no era verdad, y que eso está todavía para el futuro, cuando las Naciones Unidas ataquen a Babilonia la Grande. Después nos dicen que la separación de ovejas y cabras no comenzó tampoco en 1914 con la segunda parucía de Jesús, sino que tendrá lugar durante la gran tribulación. Eso fue otra mentira más, porque la Watchtower enseñó por décadas que la separación de ovejas y cabras se estaba llevando a cabo desde 1914, aquello que se estaban, el mensaje eran las ovejas, y quienes la rechazaban en el servicio del campo eran las cabras. Y finalmente dice la Watchtower que ellos aclararon que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y creto sobre todos sus bienes en 1919, sino que todavía está para el futuro durante la gran tribulación. Este fue pues un engaño. La Watchtower enseñó por décadas que Jesús sí nombró a su esclavo sobre todos sus bienes en la tierra en 1919. Aquí vemos pues tres mentiras que enseñó la Watchtower
en el pasado por décadas y que en el 2013, en esta tarea del 15 de julio de 2013, página 8, párrafo 19, enumera las tres doctrinas que han descartado desde 1970, que no fueron verdad, pues. La UAS ahora estuvo enseñando puro mito, puro cuento falso, una falsedad, diciendo que la gran tribulación había comenzado con la Primera Guerra Mundial en 1914. Y eso se creyó por décadas, hasta que la Watchtower descartó esa doctrina en julio de 1970. Descartó esa doctrina. Y esa doctrina de que la gran tribulación empezó en 1914, la afirmó Rutherford en 1925. Imagínense ustedes cuántos años enseñando esta falsedad. Para que después, en 1970, casi 50 años después, la ciudad Watchtower la descarte. Porque esta doctrina de que la gran tribulación comenzó en 1914 se descartó en 1970, pero se enseñó por décadas como la verdad. Entonces la Watchtower estuvo enseñando con Rutherford un engaño, una mentira, diciendo que la gran tribulación había comenzado con la Primera Guerra Mundial en 1914, pues. Y que cuando Jesús inició su vida por el cielo invisible en 1914, apenas sido su presencia invisible, comenzó a hacer la separación de ovejas y cabras con el servicio de predicación a partir de 1919, cuando Jesús escoge a su esclavo para que anuncie las buenas nuevas de las naciones. Aquellos que aceptaban las buenas nuevas de las naciones en el servicio del campo, que aceptaba la predicación y se convertía en testigo de Jehová, era una oveja. Aquellos que rechazaban el mensaje en el servicio del campo eran las cabras. Así se enseñó por décadas. Ahora no es así. Ahora se dice, pues, que recién la separación o el juicio de las ovejas y de las cabras está todavía para durante el futuro, durante la gran tribulación. Y como ya dije, que Jesús no nombró o no encomendó a su esclavo de sus bienes en la tierra en 1919, pero eso se siguió por décadas como la verdad. Entonces la Watchtower estuvo enseñando mentiras por décadas, diciendo que Jesús, al escoger a su esclavo, lo nominó en 1918, le hizo la primera nominación en 1918, y en 1919 le encomendó de todos sus bienes en la tierra, y eso significaba que le encomendaba todo lo que era la obligación de la Watchtower, hacerla crecer, cuidar los bienes del amo Jesucristo. Era todo lo que tenía que ver con hacer discípulos de todas las personas, de todas las naciones. Era encargarse de la grande muchedumbre, de toda la sociedad Watchtower y todos sus bienes materiales, que eran bienes de Jesucristo. Y así nos enseñaron por décadas que este esclavo nominado en 1919, que se mostró fiel, Jesús se sintió complacido y le dio un ascenso, mayores responsabilidades, confiándole de todos sus bienes en la tierra en 1919. En el 2013 nos dicen que lo que se enseñó en el pasado no era verdad. Jesús jamás hizo la segunda denominación de su propio fiel decreto en 1919. Entonces la UAS ahora anduvo enseñando por décadas una mentira, enseñanzas falsas. Sigamos más adelante, por favor. En esta misma atalaya del 15 de julio de 2013, la Watchtower hizo un cambio con respecto a quién es el esclavo fiel y discreto. Y nos dice como sigue. En el pasado, nuestras publicaciones han explicado lo siguiente. Jesús nombró al esclavo fiel sobre sus domésticos en el Pentecostés del año 33. Después nos dice, ¿cuándo se cumple realmente esta ilustración? Dice la Watchtower en el 4. El contexto muestra que la ilustración del esclavo fiel y discreto no empezó a cumplirse en el Pentecostés del año 33, sino en este tiempo del fin. Como vemos aquí, vemos otra mentira más enseñada por la Watchtower en el pasado, por décadas, diciendo que el esclavo fiel y discreto se dio inicio en el Pentecostés del año 33. En el 2013, la Watchtower dice que eso no es verdad, que no es cierto, que eso es una falsedad, un mito, y que en realidad el inicio o el comienzo del esclavo fiel y discreto se da en este tiempo del fin y no en el Pentecostés del año 33, es decir, en 1919. Cuando 13, la Watchtower dice que eso no es verdad, que no es cierto, que eso es una falsedad, un mito, y que en realidad el inicio o el comienzo del esclavo fiel y discreto se da en este tiempo del fin
y no en el Pentecostés del año 33. A continuación pueden ver ustedes la revista El Atalaya del 15 de julio de 2013, tocando este mismo asunto de quién es el esclavo fiel discreto. En la página 22, párrafo 9, viene otra interrogante. ¿Componen el esclavo fiel todos los ungidos que viven en la tierra? No. La realidad es que no todos los ungidos participan en proveer alimento espiritual a sus compañeros de creencia de todo el mundo. En el párrafo 10 de este mismo artículo dice, ¿quién entonces es el esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar y proveer alimento espiritual durante la presencia de Cristo. A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy, ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Como bien, queridos amigos, la voz tal vez sería por décadas que el esclavo fiel discreto lo constituían 144.000 ungidos que heredarán los cielos para reinar con Cristo, y que quedaba un resto de ellos unidos en la tierra, que formaban el esclavo fiel discreto en la tierra, y que estaba representado por su cuerpo gobernante. Y eso se enseñó por décadas. En el 2013, la UASTA dice que eso tampoco fue verdad, y que el esclavo fiel discreto solamente lo compone el cuerpo gobernante, que son los que preparan el alimento espiritual. Entonces la West Tower estuvo enseñando puras mentiras en el pasado. En esta misma atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, tocando el tema de estoy con ustedes todos los días, en la página 11, párrafo 6, nos habla de la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual para hacer una labor de refinamiento y limpieza junto con su padre Jehová. Y se lee así, queridos amigos. Para zanjar esta cuestión, dice la Watchtower en el 2013, que Jesús comenzó a inspeccionar el templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y limpieza abarcó un espacio de tiempo desde 1914 hasta principios de 1919. Esta es la nueva enseñanza de cuando se hizo la inspección por parte de Jesucristo para hacer esta limpieza de su templo espiritual, y que esto abarcó 5 años, desde 1914 hasta 1919, en que finalmente se decidió escoger a su esclavo fiel y discreto, totalmente limpio y refinado. Eso contrasta con la enseñanza anterior, que decía que Jesús hizo la inspección no en 1914, sino fue en 1918, que duró solamente un año, y que ese mismo año, después de inspeccionar a su esclavo, lo nominó, le hizo la primera nominación, reconociéndolo como su esclavo fiel discreto, y el siguiente año de 1919 le encomendó de todos sus bienes en la tierra, como bien saben todos ustedes. Y eso era una verdad que se había estado en el pasado por décadas como la verdad. En la página 11 de esta misma atalaya del 15 de julio de 2013, la Watchtower pone en el párrafo 6 una nota a pie de página que dice: este es un cambio en nuestro modo de entender este punto. Antes pensábamos que la inspección de Jesús había tenido lugar en 1918. Fíjense cómo dice acá la Watchtower: antes pensábamos, o sea, creían ellos, era su punto de vista, su creencia, sus propias ideas, sus propias interpretaciones, sus puntos de vista personales del esclavo fiel discreto, y resultó pues que esto entró como una enseñanza verdadera que finalmente tuvo que ser descartada porque no era la verdad. La Watchtower estuvo diciendo una mentira, diciendo que la inspección se llevó a cabo en 1918. Como vemos, ahora la Watchtower en el 2013 dice que no fue en 1918, sino que fue en 1914 y luego hasta 1919. Y dice que fue un modo de entender del esclavo fiel discreto, porque el esclavo pensó mal. Yo me pregunto, ¿no dicen que el esclavo fiel discreto es el canal de comunicación que Jesús usa para que Jesús dé su alimento espiritual? Entonces Jesús fue el que tuvo un modo de entender equivocado,
fue el que pensó mal, pues, ¿no? Porque supone que él es responsable de dar alimento espiritual a su esclavo subido de tiempo para que alimente a los domésticos, y fue Jesús que se equivocó. Porque la doctrina de la Guastaba dice que Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para que sea su canal de comunicación para darle el alimento espiritual a su debido tiempo. Pero como no le puede echar la culpa a Jesús de ser un torpe, un hombre que no supo en qué fecha hizo la inspección, porque él era pues el actor principal de la inspección, ¿cómo no iba a saber en qué año fue? Como no le puede echar la culpa a Jesús de que es un desmemoriado, que es un torpe, porque eso sería levantar falso testimonio contra Jesús, de ponerlo como un ser humano limitado, con limitaciones humanas, incompetente, pésimo maestro, pésimo suministrador de alimento espiritual, y no le puede echar la culpa a él. El esclavo tiene que reconocer que Jesús nunca los alimentó a ellos, y que fueron todos los puntos de vista del esclavo, que fue el modo de entender del esclavo fiel discreto, su modo de entender, sus propios puntos de vista, que no reciben nada por revelación divina, ni están inspirados por Dios. Por eso dice, antes pensábamos. No dice, antes Jesús pensó, ¿no es cierto? Antes pensábamos que la impresión de Jesús se había realizado en 1918. Aquí lo dice la misma atalaya que estoy mostrando en pantalla del 15 de julio de 2013, página 11. Bueno, he mostrado en este video pues unas cuantas mentiras de la Watchtower que han sido ya tiradas al tacho de basura y reemplazadas por otras luces diferentes. Y esto muestra pues que la Watchtower pues es una religión falsa, ¿no? Y esto que le he puesto solamente la tarea de 2013 con el primer cambio que se hizo en 2013, porque han habido cambios posteriores en 2014, 2015 y 2016, con más doctrinas que se han tirado a la basura, porque lo que se había enseñado antes no era la verdad. Entonces, queridos amigos, aquí se cumple pues lo que Watchtower nos decía pues en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, que hemos visto al inicio, cómo saber cuál es la religión verdadera, y nos dice muy claramente, fíjense ustedes si la religión en que ustedes profesan o están metidos enseña doctrinas falsas, mentiras, mitos, fábulas, fíjense en eso, y le está aconsejando así a los dioses de Jehová, que la religión que les esté enseñando mentiras no puede ser jamás la verdadera. Y eso lo dijo la Watchtower en 1991. Señores, estamos hablando 24 años más, ¿no? ¿Qué sé yo? 26 años o 27 años atrás, cuando la sociedad Watchtower no pensaba que iba a hacer estos cambios de doctrina. Después, a partir de 2013, 2014, 2015, 2016, se puso la soga al cuello ella sola al decir que la religión que les enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Watchtower se condenó con sus propias palabras, porque el pez muere por la boca. Y ya vemos pues que después de haber pasado más de dos décadas, la sociedad Watchtower comienza a decir, no, lo que enseñamos en el pasado fueron nuestros propios puntos de vista, nuestros propios modos de entender imperfectos de hombres con limitaciones humanas, y que nos equivocamos en el pasado en diferentes doctrinas, porque antes pensábamos esto o el otro, y ahora después de haberlo meditado mejor, tenemos que cambiar lo que anteriormente habíamos enseñado, porque no era la verdad, porque era una mentira, tal como hemos demostrado en este video, con diferentes doctrinas que se cambiaron en el 2013 solamente. Entonces, la religión que enseñó mentiras en el pasado, o enseña doctrinas falsas ahora, es una religión falsa, no puede ser la verdadera. Y la Watchtower se lo está diciendo usted, yo te dije, Jehová, ¿hasta cuándo no va a darse cuenta que esta religión es falsa? La misma Watchtower le ha dado la clave para que usted pueda averiguar si su religión es verdadera o no. Porque la religión que esté enseñando mentiras no puede ser la verdadera. Bueno, queridos amigos, después de haber visto este video que pretende mostrar a los testigos de Jehová cómo escoger la religión verdadera, y que la religión verdadera es aquella que no enseña mentiras, según la Watchtower, muchos testigos de Jehová que me están viendo dirán, no, pero Proverbios 4:18 ya lo había dicho, que la luz se hace más brillante con el tiempo. Por favor,
No me saquen ese texto bíblico que la UASTAR lo pone a cada rato para justificar cuando pone un cambio de doctrina en su atalaya. Nunca deja de poner el texto de Proverbios 4:18 para poder justificar el cambio de una doctrina que se enseñó en el pasado como la verdad y ahora se ha reemplazado por otra doctrina totalmente diferente, dejando a la anterior verdad como una mentira, como una enseñanza falsa. Proverbios 4:18 no tiene nada que ver con la luz del entendimiento bíblico que se hace más brillante con el tiempo. Eso es una patraña. Proverbios 4:18 tiene que ver con la senda de los justos y Proverbios 4:19 hace la comparación con la senda de los injustos. Y que la senda del justo, que camina en un camino que se hace cada vez más brillante, hace pues que el cristiano se haga mejor con el tiempo, porque tiene un camino luminoso donde no tropieza, y él se hace cada vez más perfecto caminar en ese camino. En cambio, la senda del injusto, según Proverbios 4:19, es todo lo contrario, tiene un camino oscuro, camina en una penumbra, y no puede sortear las piedras que hay en el camino y para tropezando a cada rato. Eso es todo. Si ustedes analizan Proverbios 4:18, verán que no tiene nada que ver con la senda del conocimiento bíblico, que con el tiempo se va haciendo más brillante o más clara, o más claro el conocimiento bíblico, hasta que el conocimiento quede firmemente establecido. No tiene nada que ver con eso, nada en absoluto. Pero la UASTAR trata de tergiversar el texto bíblico, de manipularlo a su favor para justificar y hacer creer a los hijos de Jehová babosos que el entendimiento bíblico de la UASTAR tiene que hacerse más brillante con el tiempo hasta que finalmente el conocimiento quede firmemente establecido. Lo compara pues con la luz de la aurora que sale el amanecer en el alba, sale el sol, comienza a salir y conforme va saliendo el sol con el tiempo llega a ponerse llega a estar en alto el sol y iluminando todo en forma esplendorosa. Y esa es la comparación que hace el Proverbios 4:18, es como el sol que sale el amanecer del alba y comienza a dar una luz inicial y luego se va haciendo más fuerte esa luz porque el sol sigue subiendo y sigue subiendo hasta que se pone totalmente al mediodía está totalmente brillando y iluminando todo. Entonces esa es la conversión que hace con la senda del justo, que conforme va caminando la senda se va haciendo más brillante, más iluminado, y hace que el cristiano camine por esa senda iluminada y no tropiece. Entonces la Watchtower pues manipula ese texto bíblico para hacer creer que eso se refiere al conocimiento bíblico. No tiene nada que ver. No hay ningún texto bíblico que diga que el conocimiento bíblico tiene que hacerse más brillante con el tiempo. Como si la Biblia tuviera que cambiarse con el tiempo también, porque lo que se enseñó en la Biblia hace 2000 años necesita brillar más. Y hay que cambiar cosas de la Biblia. ¿No es cierto? Es igualito. La verdad es una. Y la verdad no cambia. Porque si cambia quiere decir que fue una mentira. La verdad es siempre la misma hace 2000 años atrás, hoy, mañana y siempre. Pero las verdades de la UASTAR cambian constantemente, dejan las anteriores verdades como mentiras, porque son reemplazadas por luces de entendimiento bíblico, como decía la UASTAR, totalmente diferentes, que contradicen las luces anteriores, dejándolas como luces mentirosas. Eso no es dable. Entonces, no hay justificación, amigo testigo de Jehová, que usted me diga ahora, después de haber visto ese video, que Proverbios 4:18 dice que la luz se hace más brillante con el tiempo hasta que el día quede firmemente establecido. Pues hay que usar la cabeza, piense, amigo testigo de Jehová, que la Watchtower es la religión justamente que enseña mentiras. Y ha enseñado mentiras en el pasado, de lo contrario no lo hubieran cambiado, tales como hemos visto en este video, que hemos enumerado, no lo hubieran cambiado nunca. Y estoy seguro que lo que sean ahora también como la verdad, más adelante serán cambiadas también. Porque esa es la
digamos, la actitud o la tendencia que tenía la Watch Tower durante los últimos 130 años de descartar sus doctrinas. Tanto es así que las doctrinas del pastor Russell ya no se creen hoy día, la doctrina del juez Rutherford que enseñó durante su vida tampoco se creen, como tampoco se creen en la que enseñaron el señor Nathan Knorr con el señor Franz hasta 1992, como tampoco se creen en la que se enseñaron durante el periodo de la presidencia del señor Milton Henschel desde 1992 hasta el año 2000. Entonces, si eso sí es la tendencia de la Watch Tower, descartar sus doctrinas, ¿por qué no la seguiría descartando ahora? Si ese ha sido su historial. Piense bien, te dije, va. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.